El programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos realizó un evento para dar a conocer los resultados del estudio Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia 2021. Este informe fue realizado por la firma Invamer para la FND y mostró en detalle el consumo de cigarrillos ilegales en el territorio nacional, el perfil del consumidor de estos productos y la pérdida fiscal para las finanzas departamentales como consecuencia de este delito. Durante este evento se destacó la disminución de un punto porcentual en el consumo de cigarrillos ilegales, lo que evitó la pérdida de cerca de 59.000 millones de pesos para la inversión social en las regiones. El evento contó con la presencia del director de la DIAN, Lisandro Junco, el gerente general de Invamer, Martín Orozco, y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Durante el mes de enero, la Federación Nacional de Departamentos entregó 52.500 kits de ayuda humanitaria, compuestos por 17.500 kits de aseo, 17.500 kits de cocina y 17.500 kits de alimentos, para apoyar a las familias afectadas por la ola invernal en Cauca, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Tolima, llevando esperanza a miles de hogares para que puedan aliviar parcialmente su difícil situación. Además, la FND donó 37 computadores al departamento del Guainía, como incentivo para fortalecer la administración al servicio de los ciudadanos, así como 300 kits escolares para los niños del Bichada, celebrando su regreso a clases en la presencialidad.